El arzobispo de la diócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que continúen presentándose un mayor número de robos en los templos católicos. Se está promoviendo medidas de seguridad en templos, ¿verdad? Allí. Bueno, sin duda son los templos más concurridos. Allí los santuarios siempre atraen a personas malévolas y maleantes, ¿verdad? Pero hay que estar prevenidos en eso y tomar las medidas de prevención para evitar esto, el cuidado de cada quien, pero también en la medida de lo posible se irá avanzando en cámaras, se irá avanzando en otros apoyos que han sugerido y esperamos que se llegue. No es como para andar a la casa de ellos, sino es para desalentar. Pero sobre todo queremos que los mismos creyentes estemos muy atentos a esto, que impulsemos la cultura de la denuncia en todo sentido, no solamente con ocasión de robos a templos, en todo mal hay que denunciar ahí. Por otra parte, considero que la coronación de la Virgen de Santa Catarina Joquila contribuirá a una mayor unidad entre la Grey Católica y aunque ya hay inconformidades en la población, este evento saldrá adelante. Bueno, hay que ver quién se inconforma y de qué se inconforma. Yo creo que si lo que se va proponiendo a nadie se le oculta que Joquila requiere una revisión seria. Y qué bueno que ya se esté pensando en esa. Joquila requiere, para bien de todos, para bien de los mismos comerciantes, ¿verdad? Requiere un reordenamiento, no cabe duda, ¿verdad? Pero no es que se vaya a hacer de inmediato. Yo me imagino, según entendería, que es el papel de todo buen político, de ayudar a que se mejore. A Joquila le falta no solamente una mejor imagen, no solamente un maquillaje, sino algo de fondo. Y queremos colaborar en esto, trabajando los valores, trabajando la apertura. Para todo aquello que haga el bien hay que recibirlo. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrazola, Agencia Cuadratín.